Y bueno, mi gente, así como lo acaban de ver en el título de este video, en el día de hoy, mi gente, les comparto la última actualización de este grandioso WhatsApp Star iOS. Asimismo, como lo están viendo en sus pantallas, mi gente, totalmente para su Android. Así que si lo quieren tener con los nuevos emoji, las nuevas fuentes y todas sus nuevas funciones, continúen en el video donde las estaré explicando. Y recuerden, mi gente, que sería de gran ayuda si dejan un comentario, se suscriben y me dejan un like, ya que de esta manera ustedes me estarían apoyando bastante, mi gente, y así YouTube recomendaría más este videito. Así que apóyenme ahí, mi gente, y vamos a pasar con la intro y seguimos. Y también, mi gente, si quieren tener su Android estilo iOS, así totalmente como el mío, en la descripción del video les estaré dejando un videito ahí de cómo convertir su Android a un dispositivo iOS. Así que también les dejo una lista de reproducción donde van a encontrar muchísimos videos así con personalización estilo iPhone. Así que en la descripción del video les dejo todo eso. Así que vamos a pasar con nuestro WhatsApp. Como pueden ver, mi gente, ya yo aquí tengo la última actualización del WhatsApp Star iOS. Así que en la descripción de este videito, mi gente, le dejo los enlaces de descarga para que vayan a descargárselo. Pero ya, en caso de que ustedes vayan a instalar este WhatsApp por primera vez, o sea que se vayan a pasar del WhatsApp normal o de cualquier otro WhatsApp hacia este estilo iPhone, mi gente, en la descripción del video también voy a dejar un videito ahí que dice cómo instalar el WhatsApp correctamente sin perder sus conversaciones. Esto es para que no pierdan sus conversaciones, ni sus stickers, ni sus documentos. Y ya si ustedes tenían la versión anterior de este WhatsApp y simplemente lo quieren actualizar sin perder sus conversaciones, pues identifican el paquete que tienen instalado, ya sea el paquete 1 o el paquete 2, y simplemente lo descargan y lo sobreinstalan. O sea, que no tienen que desinstalar ya la versión que tienen, simplemente lo sobreinstalan y ya, ahí tendrán su WhatsApp normal sin perder sus conversaciones ni nada. Entonces, mi gente, ¿qué trae de nuevo esta versión del WhatsApp? Bueno, pues traemos la base actualizada y también traemos lo que son los nuevos emojis que ustedes tanto querían. Como pueden observar, si le damos aquí a los emojis, tenemos aquí el emoji del corazoncito, que es uno de los nuevos, y algunos otros emojis que ustedes saben como son bastante, a veces se me pierden y bueno, no lo encuentro, pero sí tenemos todos esos emojis como pueden observar. Y lo mejor de todo es que lo tenemos estilo iOS. Como pueden observar por ahí, van a tener todos sus emojis, mi gente, estilo iOS. O sea, ya no tienen que hacer nada, simplemente instalan el WhatsApp y ya los emojis van a venir así como están viendo, ya por defecto, así estilo iOS, y le pueden dar en enviar y los emojis se van a enviar ahí igualito como lo pueden observar, mi gente. Así que van a encontrar todos esos nuevos emojis. También tenemos las fuentes estilo iPhone. Para ustedes ver la fuente, nos vamos a dirigir a este apartado, nos vamos a ajustes, le vamos a dar donde dice envy preference y acá al apartado de universal. Entonces aquí vamos a bajar por aquí abajo, por aquí. Vamos a ver dónde está. Acá donde dice estilo y apariencia. Acá donde dice estilo de fuente. Entonces aquí ustedes seleccionan la fuente que ustedes quieran. Como pueden ver, tenemos varios estilos de fuente. Estilo iOS, tenemos esta, tenemos esta, esta de acá y esta. En mi caso, ¿cuál fue la que seleccionó? Déjame ver. Yo quiero esta. Ponemos esa y listo. Ahora ustedes podrán notar la diferencia de la fuente estilo iOS. Vamos a esperar aquí a que se restablezca. Y aquí, como tiene el tema negro, bueno, se puede apreciar un poquito si ustedes lo pueden observar por ahí. También, mi gente, ahora tenemos la opción de tener la barra de acá abajo donde está los estados, el chat, o sea, donde están estos botoncitos. Como pueden observar, la barra sale en blur, que ya no sale como el fondo negro. O sea, yo lo activé. Entonces, si ustedes quieren activar esa nueva función, simplemente se van a ir a los ajustes, envy preference, al apartado de pantalla principal, le van a dar aquí donde dice barra superior y vamos a bajar por acá hasta llegar a este apartado que dice show that blur. Ahí le va a salir a ustedes desactivada y simplemente la activan. Como pueden ver, así sale de este color cuando no tienen el blur activado. Entonces yo lo voy a dejar desactivada para que ustedes vean cómo sale. Vamos a salir.
Y como pueden ver, de este color es que sale en la barra. Entonces se ve como mucho más cool con el color en blur. Así que si ustedes lo quieren activar, pues simplemente ya le enseñé cómo se activa. También, mi gente, para ustedes cambiar de lo que es el tema claro al tema oscuro, simplemente le van a dar aquí a ese cuadrito con el lapicito, le van a dar a esta cosita, parece como una brocha de pintar. Ahí la que está en el medio, y aquí pueden elegir si quieren el tema claro o el tema oscuro. Entonces vamos a cambiar aquí el tema claro para probar cómo se ve. Y como pueden observar, este sería la función del tema claro, o sea, la apariencia del tema claro. Entonces, mi gente, estas han sido las nuevas funciones que ha traído esta nueva actualización. Así que si tienen alguna duda, algún inconveniente, en la descripción del video podrán encontrar lo que son todas mis redes sociales, mi Instagram, canal de Telegram, página de Facebook y todo eso para que vayan a apoyarme y me vayan a seguir, mi gente. Así que ya ustedes saben, denle para allá y recuerden que me apoyarían bastante suscribiéndose al canal, dejando su like, comentando y activando la campanita de notificaciones, mi gente. Así que los espero por ahí. Y ya ustedes saben, va a encontrar todo lo que le dije en la descripción del video. Así que ya ustedes saben, nos vemos en un próximo videito. Bye bye, mi gente bella.